Vídeo es porque ha llegado el momento. Baby Lock, o sea, Evan, está en camino. No quiero ni imaginarme la cara que tendremos Abel y yo en este momento. Llevo 9 meses en los que cada día me miro al espejo, me acaricio la barriga y sueño con este instante. Hace tanto tiempo que te esperaba. Tanto tiempo que te soñaba, deseaba vivir esta etapa desde que tengo recuerdos. Siempre quise ser mamá, pero esperé a encontrar esa persona con la que soñarte juntos. Sí, puede que suene cursi, pero quería que esta aventura fuera cosa de dos. Y no se lo chives, pero no podría imaginar mejor compañero para compartir esta aventura. Sé que como padre no nos decepcionará. En estos meses hemos vivido de todo. Cuando nos enteramos de que venías, tengo que confesar que entré en pánico. Todo se volvió un mar de dudas y miedos en mi cabeza. Sin casa, sin trabajo, sin dinero, todo eran peros. Aunque bastaron segundos para entender que llegabas en el momento perfecto. La cara de felicidad de papá me hizo entenderlo rápidamente. El tiempo ha volado. A veces me pregunto si he sabido disfrutar lo suficiente de cada instante. Puede sonar un poco loco, pero hasta las náuseas me hacían sentir feliz, porque eran el aviso de que estabas en camino. Se me ha hecho tan corta la espera que no me importaría que hubieras llegado unos meses más tarde. Y digo corta porque es indescriptible la sensación de llevarte dentro. Creo que nunca me sentí tan plena. Y eso es curioso, porque hasta el momento no entendía que esas palabras salieran de otras mamis. Me sonaba tan exagerado y ahora me parece que esas palabras se quedan tan cortas. Siento emoción y miedo a partes iguales. A pesar de desearte, no te esperábamos tan pronto. Bueno, en realidad ni siquiera me hacía la idea de cumplir algún día el sueño tan bonito de tenerte. Las dudas y los miedos me invaden. Te has convertido en lo más importante de mi vida y ni siquiera nos hemos visto las caras. Me tiembla el cuerpo de pensar en ese momento. Ese momento de sentirte respirar sobre mi pecho y saber que formas parte de mí. Lo he visto en tantas películas y ni aún así puedo imaginarme cómo será ese momento. Siento miedo, miedo de no estar a la altura. Siempre quise ser mi mejor versión y sé que tú me ayudarás a serlo. Sueño con cada momento a tu lado, con tu sonrisa. Esa que me encargaré de que no falte ni un solo día. Y por eso tal vez tengo ese pánico y esa preocupación de ser lo suficiente buena para ti. De saber qué hacer en cada situación.
Me abruma pensar en la responsabilidad de ambos de entendernos, comprendernos y amarnos. Prometo que no te fallaré y haré lo que esté en mi mano para que no te falte de nada. Y cuando digo nada, me refiero a comprensión, apoyo, amor. Esos valores que desde pequeña me inculcaron y que ahora ha llegado mi turno de transmitirte. Reconozco que no todo es de color de rosa. Tu padre y yo no somos perfectos. Pero deseamos con tantas ganas que los tres formemos el equipo perfecto que no dudo que así será. Seremos imperfectamente perfectos. Estamos tan ansiosos de conocerte. ¿Qué más da si eres niño, niña, si te gustan los lazos rosas o los coches de carrera? Solo nos importa que todo salga bien, que vengas sanito y seas feliz. Siendo tú mismo y disfrutando de cada instante que la vida nos regala. Porque tú siempre serás quien quieras ser. Mamá y papá estarán aquí para apoyarte. Simplemente, gracias a ti puedo presumir de haber cumplido uno de mis grandes sueños. Sí, gracias a ti, Evan.